the tower. Ahí vamos. La Torre de Tokio es quizás una de las obras de la arquitectura japonesa más populares y visitadas cada año. Okay. Thank you. Es una famosa torre de comunicaciones ubicada en el centro de Tokio y está pintada de blanco y rojo de acuerdo a regulaciones de aviación. Mide 332.6 metros de altura, 8.6 más que la Torre Eiffel. ¿Qué hace? Vamos a sacar una medalla de tengo que comprarla. Tengo que comprarla, ponerla acá y nos va a poner el nombre. Así que vamos a hacerlo. Ok, ahora vamos a ponerla acá. Ahí dejé el Kitty también. Y vamos a ver si podemos ponerla acá. Ok, esta moneda ya la compramos acá. Y ahora vamos a escribir mi nombre en esta oportunidad. Ahora, para hacer eso necesito hablar inglés. Voy a poner la medalla acá, la moneda. Me dice que no tengo saldo. Esta monedita la pongo acá. Ok. Pongo mi nombre. Espacio. Y le damos OK. Yes. Yeah. Perfecto, por fin tengo mi nombre en una moneda, lo que siempre quise. Sí. Daniela. Dice mi nombre y la fecha. Luego de ver Tokio desde las alturas, fuimos a la base de la torre, donde nos encontramos con el espacio Food Town. ¿Cuál quieres sacar? No sé. ¿Cuál? Elige uno a ver si... No, no sé. Solo me va a salir este, que es más nulo. Unos platitos. Ármelo usted mismo. Mira. Es un conejito con un ponquecito, pero yo creo que es este me salió este. En el fondo quería la tetera, pero me salió este. Qué lindo. En Food Town se pueden comprar recuerdos de la torre, comer o tomar algo en cualquiera de los diferentes cafés o restaurantes, como el café y restaurante del popular manga One Piece. Gracias por acompañarnos en nuestro recorrido por la Torre de Tokio. Si les gustó, denle a me gusta y si quieren ver más, suscríbanse. ¡Hasta la próxima!